blue, FBP blue. It's 106.3 FM Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. Bonjour, chers auditeurs de fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM et aussi par l'internet www.rfpp.net. Bienvenidos a esta emisión de Aquí Somos, Aquí Estamos en español en esta ocasión correspondiente al domingo 13 de agosto del año que nos corre 2023. En la que pues estaré con ustedes durante 2 horas para platicarles, para escuchar, para presentarles lo que ha pasado, sucedido o va a pasar cultural y socialmente aquí en París y en el planeta. Aquí somos, aquí estamos, emisión multiétnica, pluricultural, políglota, depuis Paris pour le monde entier. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais faire la émission aujourd'hui nous avons la sección siempre esperada, la sección siempre anhelada de Sofra Todos, que nos trae una sorpresa. Y además decirles a ustedes que pronto, muy pronto, les informaré de los nuevos planes de presentación en esta sección para los meses de que nos corren de este año 2023. Bueno, pero para empezar, hay que hablar de que de alguna manera se tiene que evitar el problema de la discriminación y los odios. Y pues implica también el autoconocimiento y el trabajo sobre uno mismo para evitar caer en sentimientos encontrados contra la propia naturaleza. Y bueno, pues en este caso habría que ver también la forma de expresarlo culturalmente y pues para evitar esto de decir muchas cosas y aprovechar también que hay artistas que lo saben hacer excelentemente bien, pues voy a presentarles a una persona que ya he tenido que difundir su trabajo, viene desde España, bueno, ahí reside, ahí trabaja, pero pasó hace unos meses en una gira muy especial por aquí, por Europa, en París, en Francia. Pues me refiero, ya les daré los detalles, ¿eh? Pero me refiero a Monsieur Pla Álvarez, que nos trae una historia muy sentida y que realmente implica precisamente que uno debe de trabajar sobre uno mismo y no ser tan necio y no sentir esos odios discriminatorios, porque pues siempre cae uno en errores graves. Y bueno, ¿por qué no decir que también esa forma de contar la vida, pues artísticamente implica un gran trabajo y una facilidad y un talento para pues hablar de cosas duras de manera artística como los juglares del siglo XXI? Y para esto, bueno, pues esto es un abrir el apetito musical y presentarles a ustedes a Monsieur Pla Álvarez con esto que es Joaquín el Necio. Yo que estaba acostumbrado y a dormir acompañado, yo que tanto la había amado, son 10 años de casado. ¿Por qué te fuiste, Rosa, mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo te quiero? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? Se preguntaba Joaquín el Necio, 1,60 m, bajito y feo, de idea fija, un tipo rudo, marido cornudo, padre gruñón, y de oficio, zapatero, remendón, ay, qué tacón. ¿Será que tiene un pollón grandote? Que el negro tiene un cacharro enorme.
¿Qué puta quieres, Rosa? Mi vida, perder el culo por un cipote. ¿Será que Rosa se ha vuelto loca? No por su cosa se quiera el hombre, sino que dentro hay mucha más gracia. Yo tengo mucha gracia interior. Se lamentaba Joaquín el necio, se lo soy macho muy hombre que era. Yo te perdono, Rosa, mi vida, pero ese tipo no tiene perdón. Yo le capo a ese negro por ladrón. ¡Ay, qué dolor! Y una vez que el último zapato tuvo arreglado, salió a la calle, navaja en mano, sol de verano, en un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio. La clientela apuró los vasos y sin dar tiempo Joaquín el necio le cortó al negro su falo entero. Rosa lloraba sobre la barra, el negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja. La clientela volvió a beber. Joaquín, ¿pero qué pasa, cornudo? ¡Ay, qué pasión! Y Joaquín miró la parte amputada. Y ay, de verdad que eso no era nada. ¡Ay, qué tendría el maldito negro! ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa se ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo la tengo? Mucho más grande, aquí no hay color. Lloró de rabia Joaquín el necio. No comprendía, preguntó al cielo. La clientela llenó los vasos y al unísono le respondió. ¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué será? Pues porque el negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. Genero mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. Genero mejor que tú, no tiene perfidia y es más bonachón. Genero mejor que tú, es más honrado y trabajado, ¿eh? Sí, señor. Se acabó. Bueno, pues entonces ya saben que hay que evitar esos calores de sentimientos encontrados. Bueno, pues en esta ocasión tengo una muy buena noticia para el próximo sábado 19. La gente que se queda en París, porque hay una marabunta de turistas que salieron de París para todas partes del planeta, pero que pues deja la ciudad en un ambiente, si no solitario, sí muy, muy tranquilo. Y bueno, pues en esto los artistas siguen lo suyo, quienes se quedan aquí. Y mi amigo Pablo Kranz va a realizar realmente un pequeño concierto, un petit concert acústico. Y bueno, pues entre todas estas buenas nuevas, yo les digo a ustedes que voy a tener el honor de estar a su lado, invitado por él para hacer música. Y esto será el próximo sábado a las 19:30 horas Paris Time, en la Rue Edouard Billant, en el 93-170, es decir, a 150 metros de la ciudad de París, en Bagnolet. Bueno, esta es una noticia que quienes conocen a este artista italo-franco-argentino, pues saben que se pone muy, muy, muy intensa la canción en francés, en español, y esto será el próximo sábado. Bueno, pues ha llegado el momento de entrar a la sección de Sophie Velasco, cuentos y poemas para todos, y dejarlos con esta agradable sección durante los próximos minutos. Así es que, pues, aprovecho para decirles a ustedes que aquí tienen esta presentación en la estación del 106.3 FM, Frequence Paris Pluriel, aquí somos, aquí estamos. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Había una vez, o de la frágil frontera entre el cuento y la realidad. Había una vez, que a fuerza de ser contada, se repitió tantas veces que se volvió realidad. Jorge Bucay. Il était une fois où la frontière fragile entre le conte et la réalité. Il était une fois qui, à force d'être racontée,
fut répétée tant de fois qu'elle finit par être réalisée. Jorge Bucay. Hoy toca leer cuentos. Sí, últimamente los programas han sido consagrados más bien a la poesía, así que ya es tiempo de consagrar uno puramente a los cuentos. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de Jorge Bucay? Aujourd'hui, le temps de lire des contes est venu. Oui, ces derniers temps, les émissions furent plutôt consacrées à la poésie. Il est donc temps d'en consacrer une uniquement aux contes. Et quoi de mieux que de le faire main dans la main avec Jorge Bucay? Jorge Bucay es un médico, psiquiatra, terapeuta y escritor argentino de renombre internacional. Sus obras literarias, pensadas para provocar la reflexión del lector, han sido traducidas a 20 idiomas. Entre las más relevantes se encuentran Cartas para Claudia, Déjame que te cuente, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos y la novela El candidato, que obtuvo el premio Torrevieja en 2006. Jorge Bucay est un médecin, psychiatre, thérapeute et écrivain argentin de renommée internationale. Ses œuvres littéraires, conçues pour provoquer la réflexion chez le lecteur, ont été traduites en 20 langues. Parmi les plus remarquables, on retrouve Lettre à Claudia, Laissez-moi vous raconter, Histoire à méditer, S'aimer les yeux ouverts et le roman Le candidat, qui a remporté le prix Torrevieja en 2006. A mí en lo personal me gustan mucho sus cuentos, debido a que dejan interesantes moralejas para chicos y grandes. Personnellement, j'aime beaucoup ses contes, puisqu'ils laissent des morales intéressantes pour adultes et enfants. Hoy, con el objetivo de ponernos a pensar, he entonces elegido cuatro de sus cuentos, que espero les gusten. Aujourd'hui, dans le but de nous faire réfléchir, j'ai donc choisi quatre de ses contes qui, je l'espère, nous plairont. Comencemos pues con el primer cuento en español. Commençons donc par le premier conte en espagnol. El país de las cucharas largas, de Jorge Bucay. Un hombre que viajaba mucho y había vivido muchísimas experiencias, contó una vez esta historia sobre algo extraño que le sucedió. De entre todos los países que había visitado, recordaba de forma especial el país de las cucharas largas. Había llegado a ese país de casualidad. En realidad, iba a Ubilandia Paraíso. Pero en un cruce de caminos, torció hacia el país de las cucharas largas. Al final del camino, se encontró con una casa enorme, que estaba dividida en dos pabellones, uno al oeste y otro al este. Aparcó el coche y salió. Delante de la casa había un cartel que decía, «País de las cucharas largas». En la casa solo había dos habitaciones, una habitación negra y una habitación blanca. Un largo pasillo conducía hasta ellas. A la derecha se encontraba la habitación negra y a la izquierda la habitación blanca. Primero torció hacia la habitación negra, pero de pronto y antes de llegar a la puerta muy alta, escuchó algunos quejidos y gritos lastimeros. ¡Ay! Gritaban desde el otro lado de la puerta. Los quejidos y gritos de dolor le hicieron dudar, pero siguió adelante. Y al entrar se encontró una mesa muy larga, con cientos de personas alrededor. El centro de la mesa estaba lleno de fantásticos manjares, los platos más suculentos y apetecibles. Pero, aunque cada uno tenía una cuchara con el mango muy largo atado a la mano, todos se morían de hambre. ¿La razón? Tenían unas cucharas cuyo mango era el doble de la longitud del brazo. Todos se alcanzaban a la comida, pero luego no podían llevársela a la boca. La situación era desesperante y los gritos de angustia y hambre de las personas le hicieron alejarse a grandes zancadas de allí. Entonces fue a visitar la habitación blanca, justo al lado opuesto. Lo primero que le llamó la atención al avanzar por el largo pasillo fue el silencio. No escuchaba gritos ni lamentaciones. ¿Cuál fue su sorpresa al entrar y ver, igual que en la otra sala, una enorme mesa con manjares en el centro? Todos tenían la misma cuchara larga atada a las manos. Sin embargo, no morían de hambre, porque cada uno tomaba el alimento del centro y le daba de comer a la persona que tenía enfrente. De esa forma, todos podían comer. El hombre dio media vuelta y volvió a su coche. Ahora sí, de camino a París. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
venons d'entendre Amalgamados, de Héctor Molina, dans un cover du cuatriste et compositeur vénézuélien Eduard Ramírez. Acabamos de escuchar Amalgamados, de Héctor Molina, en un cover del cuatriste y compositor venezolano Eduard Ramírez. Attention, cuatriste fait référence à un musicien qui joue du cuatro, un petit instrument à quatre cordes d'origine coloniale et de la famille des guitares, utilisé dans tous les rythmes folkloriques du Venezuela. Ojo, cuatrista se refiere a un músico que toque el cuatro, siendo este un pequeño instrumento de cuatro cuerdas de origen colonial y de la familia de las guitarras que se utiliza en todos los ritmos folclóricos de Venezuela. Pasons au premier conte en français. Pasemos al primer cuento en francés. La furie et la tristesse, de Jorge Bucay. Dans un royaume enchanté où les hommes n'ont jamais accès, à moins qu'ils ne s'y promènent éternellement sans s'y rendre compte, dans un royaume magique où les choses non tangibles deviennent concrètes, il était une fois un lac merveilleux. C'était un lac d'eau cristalline et pure, où nageaient des poissons de toutes les couleurs existantes et où toutes les tonalités se reflétaient en permanence. Dans ce lac magique et transparent, s'approchèrent la tristesse et la furie pour s'y baigner en se tenant compagnie. Toutes les deux ôtèrent leurs vêtements et entrèrent dans le lac. La furie, pressée, comme elle l'est toujours, impatiente, sans savoir pourquoi, se baigna rapidement et, plus rapidement encore, sortit de l'eau. Mais la furie est aveugle, ou du moins, elle ne distingue pas clairement la réalité. Alors, nue et pressée, elle enfila en sortant le premier vêtement qui lui tomba sous la main. Et voilà que ce vêtement est son bain, et sans aucune hâte, ou plutôt, n'ayant pas conscience du temps qui passait, avec paresse, lentement, elle sortit du lac. Sur la rive, elle découvrit que ses vêtements n'étaient plus là. Mais comme nous le savons, s'il y a quelque chose que la tristesse déteste, c'est de rester à nu. Alors, elle se couvrit du seul vêtement qui se trouvait près du lac, celui de la furie. On raconte que depuis, il est fréquent que l'on rencontre la furie, aveugle, cruelle, terrible, furibonde. Mais si on prend le temps de bien regarder, on découvre que cette furie que l'on voit n'est qu'un déguisement, et que derrière le déguisement de la furie, en réalité, se cache la tristesse. Et rouge et bariolé, ce conte est terminé.
Acabamos de escuchar Historias del cuatrista y compositor venezolano Eduard Ramírez. Nous venons d'entendre Historias du cuatrista y compositor venezuelien Eduard Ramírez. Sigamos con el segundo cuento en español. Continuons avec le deuxième conte en español. Estrellitas y duendes, de Jorge Bucay. En el país de los cuentos había una vez un pequeño duende. Un duende muy travieso que siempre andaba riendo y saltando de un lado para el otro. Vivía en una casita toda rodeada de montañas y a su lado había un pequeño río que discurría plácidamente por la falda de la ladera, describiendo un paisaje difícil de imaginar. Lo que más gustaba al duendecillo era ver cómo cada mañana, con los primeros rayos de sol, todas las flores de su jardín iban abriendo una por una sus hojas. Uno de aquellos días, como muchos otros, salió a pasear por la montaña y caminando entre las rocas encontró una flor. Era una flor preciosa. Nunca había visto otra de igual belleza. Le había cautivado tanto que pasó toda la tarde mirándola. Era maravilloso verla cuando se contoneaba cada vez que el viento acariciaba sus hojas. Al día siguiente, y al siguiente, y al otro, volvió para estar a su lado mirándola. Un día, como tantos otros, nuestro duendecillo vio cómo de una de sus hojas caía una pequeña lágrima. No entendía cómo la flor más maravillosa del mundo podía estar triste. Se acercó a ella y le preguntó, ¿por qué lloras? Y contestó la flor, me siento triste aquí, entre las rocas, sin nadie que me mire salvo tú. Me gustaría vivir en un jardín como el tuyo y ser una más de entre las flores. Además, te concederé el deseo que más quieras si me llevas allí. Fue entonces cuando el pequeño duende la tomó entre sus manos y con todo el cariño del mundo la plantó en el lugar más bonito de su jardín. Una vez cumplido el deseo, la flor le dijo al duendecillo, «Y bien, ahora que me has llenado de felicidad al traerme aquí, ¿qué es lo que más deseas en este mundo?» Y el duendecillo, entonces, la miró fijamente y contestó, «Quiero ser flor, como tú, para sentirme por siempre a tu lado». Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Nous venons d'entendre Danza Peroco, du cuatriste et compositeur vénézuélien Edouard Ramírez. Acabamos de escuchar Danza Peroco, del cuatriste y compositor venezolano Edouard Ramírez. Place au dernier conte en français. Y ahora, el último cuento en francés. Comment grandir, de Jorge Bucay. Un roi se promenait dans ses jardins que ses arbres, arbustes et fleurs étaient en train de mourir. Le chêne lui dit qu'il se mourait parce qu'il ne pourrait jamais être aussi grand que le pin. Quand il passa devant le pin, ce dernier le trouva abattu parce qu'il ne pouvait pas avoir de raisins comme la vigne. La vigne, quant à elle, se mourait parce qu'elle ne pouvait pas avoir des fleurs comme la rose. Et la rose, elle, pleurait parce qu'elle n'était pas aussi grande et solide que le chêne. Puis, au fond d'un de ses jardins, le roi découvrit une plante. Un fraisier, en fleurs, aussi frais que la rosée du matin. Le roi lui demanda donc, « Comment est-ce possible que tu pousses aussi sainement au milieu de ce jardin sombre et fané ?»« Je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'ai toujours cru que si vous m'aviez planté, c'est parce que vous vouliez un fraisier. Si vous aviez voulu un chêne ou un rosier, vous les auriez plantés à ma place. » C'est donc à ce moment-là que je me suis dit « Je vais tout faire pour être le meilleur fraisier possible. » Maintenant, c'est votre tour. Vous êtes ici pour contribuer à ce monde avec tout ce que vous avez à lui apporter. Regardez-vous simplement dans un miroir. Vous êtes qui vous êtes. Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Alors, épanouissez-vous et fleurissez. En vous arrosant de votre amour envers vous-même, ou vous fanerez tout doucement. Et rouge et bariolé, cette histoire est terminée. Thank you.
Acabamos de escuchar El Misterioso, del cuatrista y compositor venezolano Eduard Ramírez. Nous venons d'entendre El Misterioso, du cuatrista y compositor venezuelien Eduard Ramírez. Hablemos de Eduard Ramírez, de quien hemos escuchado cuatro piezas musicales y a quien agradezco infinitamente su colaboración para la selección de la música de este programa. Parlons d'Eduard Ramírez, dont nous avons entendu quatre pièces musicales et qui je tiens à remercier pour sa collaboration dans la sélection de la musique de cette émission. Originario de Caracas, Venezuela, es uno de los cuatristas más prolíficos y solicitados de la actualidad, que no deja de nutrirse de nuevos conocimientos. Originaire du Caracas, au Venezuela, il est aujourd'hui l'un des cuatristes les plus prolifiques et les plus sollicités, sans pour autant cesser de se nourrir de nouvelles connaissances. A lo largo de su carrera, ha grabado en más de 30 discos y se ha consolidado como una de las figuras del cuatro solista más versátiles y creativas de su generación. Tout au long de sa carrière, il a enregistré sur plus de 30 albums et s'est imposé comme l'une des figures les plus polyvalentes et créatives du cuatro solo de sa génération. Galardonado con diferentes premios y con una nominación en los Latin Grammy en 2017, Eduard ha demostrado ser no solo un excelente cuatrista, pero también uno de los músicos más ávidos por explorar y conocer la música venezolana y del mundo. Recompensé par différents prix y nominé au Latin Grammy en 2017, Eduard s'est avéré être non seulement un excellent cuatriste, mais aussi l'un des musiciens les plus avides d'explorer et d'apprendre la musique vénézuélienne et mondiale. Su capacidad de investigación y composición sin límites lo han llevado a intervenir su instrumento para buscar el sonido de la arpa tuyera, una de las dos tradiciones de arpa en Venezuela, y a procesar su interpretación con pedales y otras herramientas. Ses capacités limitées de recherche et de composition l'ont amené a intervenir sur son instrument pour trouver le son de la arpa tuyera, l'une des deux traditions de arpa au Venezuela, et a traité son interprétation avec des pédales et d'autres outils. Como compositor, productor, solista y parte de C4 Trio, es parte de la generación de músicos venezolanos que está cambiando la forma en que los jóvenes ven la música de raíz tradicional. En tant que compositeur, producteur, soliste et membre de C4 Trio, il fait partie de la génération de musiciens vénézuéliens qui change la façon dont les jeunes voient la musique d'origine traditionnelle. Dicho esto, los invito entonces a escuchar su trabajo y a seguirlo en las diferentes plataformas y redes sociales. Ceci étant dit, je vous invite à écouter son travail et à le suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Espero que los cuentos y la selección musical de hoy les hayan llegado al alma. J'espère que les contes et la selección musical d'aujourd'hui vous ont touché. Tristemente, ha llegado el momento de despedirnos. Pero hagámoslo al estilo de Jorge Bucay. Recordando que, como él dice, el mundo no es un lugar para competir, sino para compartir,
y una condición necesaria es mirarse a uno mismo. Así pues, nunca dejemos de decir orgullosos yo soy, y sobre todo, nunca nos dejemos invadir, avergonzados y temerosos, por el terrible pensamiento del yo debería ser. Malheureusement, le moment est venu de se dire au revoir. Mais faisons-le à la manière de Jorge Bucay, en nous rappelant que, comme il le dit, le monde n'est pas un lieu de compétition, mais un lieu de partage. Et une condition qui y est nécessaire est de se regarder soi-même. Alors, ne cessons jamais de dire fièrement « je suis ». Et surtout, ne nous laissons jamais envahir, honteux et craintifs, par la terrible pensée du « je devrais être ». Hasta la próxima. A la prochaine. Bueno, pues escuchamos la muy, muy solicitada sección a través de Frecuencia París Pluriel de Sofi Velasco. Y bien, pues decirles que tenemos preparados sorpresas para la próxima temporada regular de emisiones de Aquí Somos, Aquí Estamos. Vous écoutez maintenant la Frecuencia de París Pluriel dans les 106.3 FM. Aussi par l'internet www.rfpp.net. Y bueno, pues para terminar esta primera parte que es dedicada a la cultura, pues les recuerdo que el próximo sábado 19, Pablo Kranz y un servidor estaremos en Bagnolet, 7 Rue Édouard Belliant, a 150 metros de la frontera citadina de París. A las 19:30 será la cita. Bueno, pero ¿qué decirles a ustedes? Que en esta sección pues vamos a seguir dando difusión a los músicos. Ahora le tocó a Venezuela presentarnos a Edward Ramírez y realmente pues buscar todas aquellas manifestaciones artísticas de nuestro amado continente americano para pasarlas por las Europas. Y de esto tenemos bastante, bastante tela de donde cortar. Y bien, pues sigamos en nuestro viaje imaginario a través del mundo en el continente americano. ¿Y qué tal la isla de Martinica para presentarles por primera vez y a través de esta frecuencia a un grupo Belja Gen que muy, muy, muy intensamente conjunta a una serie de músicos talentosísimos y que bien, pues me da un gusto enorme presentarlos? ¿Y qué selección habrá de ser? Pues escuchen ustedes y luego comentamos. Aquí somos, aquí estamos. Jengele no pica sonar.
longtemps, longtemps, petit manoir, allez. Ti mélodie, t'as l'arrêté d'enfant chez moi. Et toi, ti mot magique, jingle, jingle, oh, merci. Si ou dans ciel ou toujours en mi-temps nous, dans bois, dans vent, dans de l'eau ou en mi-temps chez nous. Papa dit Manou à l'entre nous, papa Djengeleo, Djengele, Solino. Oulo, 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 ouyo, Djengele, Nopi Gassonne. Oulo, oulo. Même si je dis où dans le ciel, nous béquilles j'en oublie, papa Djengue. Où c'est l'espérance, nous, où c'est toute la force, nous. Bon Dieu, c'est ça, vous voyez, bon nous. Vraiment, si y a donc en l'ennui, en la voix réglée, fini les vœux, qu'on entend pour qu'on voit, quitter, rentrer dans le corps. J'al virer l'esprit. C'est papa Djengue, les papa di Manoa qui a chanté bon nous. Djengue, non qui solido. Oulo, 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 ouyo. Djengue, non qui gassonne. Oulo, oulo, ouyo. Pues estas selecciones realmente nos tienen una riqueza cultural muy grande y muy variada. En la sección de Sofi Velasco de Cuentos y Poemas para Todos, pues hemos encontrado también que siendo una invitación primeramente para la lectura y el descubrir a la literatura, la segunda es que es para escuchar y practicar también en francés con la muy, muy, muy atinada selección y la gran pronunciación de Sophie
en el francés. Una franco-mexicana que, bueno, pues ha colaborado ya desde hace tiempo con esta emisión de Aquí Somos, Aquí Estamos, y que estoy muy contento y orgulloso de que pues siga trabajando con tanto ahínco, pese a las grandes, grandes responsabilidades que tiene en su trabajo. Pues bien, esta invitación a la lectura nos lleva a descubrir lo mágico que es la sintaxis y la construcción de las frases, y bien la utilización de la riqueza lingüística en cualquier idioma. Y también la música que estamos presentando, porque es la primera ocasión que presentamos este disco que nos trae Belly Jen desde Martinica. Y bueno, pues ¿por qué no aprovechar y escuchar una segunda selección, Lapgua de Ye, de este grupo Belly Jen? Y después pues mencionaré algunos de los muchos músicos que intervienen en esta grabación. Kisa ki te ka passe, la vie bout, l'esprit folmente. Un jour, nom l'enrivé, nom l'en crié, oupso. Qui m'a fouti ça? Choc maré, choc qui espanique. Nation qu'a dire merci oh. Ou tracé chimère, ou tracé chimère respect. Quittant peuple moins quittant, plus haut plus fort qui joc. Quittant y Jakarta, choc maré jodi panikaye. Chercheu, mi jodi nou ka rele ou nom. Ouè passé notre utopie. Ou sont donc passé tes fils aimés? Kitan pèp mwen kitan. Pi wo pi fo pi jok. Kitan i Jakarta. Chok mare jodi panikaye. Ça c'est chimère pour l'humanité.
Bueno, pues la firma de la música tropical tiene su muy, muy particular sello de interpretación y es una pléyade de músicos: Joel Justin, Tant Bou Belé, Chacha Tibuwa, Jocelyn Tomasi, Henry Alton, Eric Bertrand, Gaby Plavani, Beatriz Tanchgongi, entre otros. Y bueno, esta selección de ella es una pieza que presentamos por primera vez aquí en Aquí Somos, Aquí Estamos, de la isla Martinica en nuestro continente americano. Bien, pues también en este viaje mágico que nos permite hacer la emisora, con transportarnos telepáticamente a muchas partes del mundo, voy a traerles a ustedes ahora una selección de una brasileña, Bia Ferreira, que además es una gran militante y su música siempre está comprometida con pues ideales de reivindicación y de contar historias de la vida. Y Bia pues nos dice que hay momentos en los que tenemos que decir no. Diga no. Y esta selección, pues también por primera vez presentamos a esta artista y queda con ustedes en esta selección Diga No. Estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net, la emisión correspondiente a este domingo, domingo 13, que no es ni martes ni viernes, domingo 13 de este mes de agosto, en que el verano nos ha jugado pasadas de lluvia y cambios de clima, que tendrán sus razones y motivos de darse estos cambios de fenómenos climáticos en nuestro planeta, pero ya eso es harina de otro costal que después seguiremos en esto de comentar nuestras realidades. Por lo pronto, esto es así. Essa canção se chama Diga Não e é um manifesto contra o genocídio do povo negro, tanto de África quanto o afrodiaspórico das Américas e os povos originários. A gente fala sobre necropolítica. Faço uma citação também a uma canção de Ellen Oléria, cantora do Brasil, que é referência para o que eu faço. Diga Não. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. A gente chora enquanto você tá rindo. Ellen Oléria diz assim: andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala mais como a do meu vizinho. Imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será o meu fim? É que eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo, que a minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não
gente chora enquanto você tá rindo. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não. A cada 23 minutos mais uma mãe preta chora, coração apertado, e ele só foi jogar bola. Se tiver atrasado, devagar, não corre agora. É que a polícia não viu que era roupa da escola. Necropolítica é isso, te incomoda? E baby me ensinou e eu tô repassando agora. Cheguei falando alto, agora eu tô fazendo alarde pra que você entenda e comece a sua parte. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se armando com a palavra e a escuta. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se armando. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne, foi a carne, foi a carne, foi a carne, foi a carne. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado foi a carne negra, foi a carne negra, foi a carne negra, foi a carne, a carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Diga no al genocidio, diga no a la policía racista, digamos no a los magnicidios. Y bueno, pues aprovecho esta intensa interpretación que nos dicen realidades por las que tenemos que buscar el cambio social. Vía Ferreira con Diga No es una canción muy, muy intensa, ya vieron ustedes, y qué bien que tenemos la oportunidad de estar en una radio asociativa en la que podemos presentar toda la música que hay de los movimientos y de las realidades sociales que vivimos en el planeta. Y bueno, pues esto me da paso a lo que está sucediendo en nuestras realidades en el presente social. La semana pasada, el día 9 de agosto, sufrimos en toda América una nueva escalada de violencia con el asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio. Y esto, pues, a días de la elección, nos pone en un panorama realmente muy, muy, muy delicado. Pero no dar la noticia como el material mediático con el cual se hace hasta el escándalo y se transgiversa nuestra realidad, sino hablar de que este fenómeno de la violencia ha permeado a todo el continente, a todo el mundo, y nosotros los latinoamericanos somos los que en un momento dado sufrimos de manera directa este embate de las hegemonías, porque es de pensarse que un operativo magnicida de esta clase pues tiene que ver no nada más con las envidias e intereses locales de caciques y dominadores, sino con todo un plan de habituarnos, de acostumbrarnos a una violencia en la que realmente se habla de un, vamos a decir, de un crimen de Estado, que se habla también de una operación militar en contra de las estabilidades y democracias de todos los países que sufrimos esta clase de eventos. Desde México, con el asesinato de Colosio hace unos años, hasta el día 9 de agosto del 2023, con el asesinato de Fernando Villavicencio,
pues vemos que las heridas a la democracia son realmente letales. Y que pues en la semana pasada comenté que un golpe de Estado no es un movimiento político, sino un crimen. Porque obedece a el atentado contra la ética, el valor y el respeto a la vida, con el irrespeto a la dignidad de las personas y la intolerancia de la expresión de ideas que contradicen al poder establecido. Y bueno, pues esto nos pasa. Y en esta sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa, no más que comentar el hecho del magnicidio para pues invitar a la reflexión y ver qué es lo que estamos pues viviendo. Y bien que enterándome más y viendo qué es lo que ha sucedido después de la investigación, porque hay muchas cosas que tienen que verse con profundidad, no nada más el hecho de que 7 personas hayan sido arrestadas en el momento del homicidio o posterior al acto de reacción de las autoridades en Ecuador, sino también ver todos esos intereses, porque hemos visto a lo largo de estos pasados meses, aquí somos, aquí estamos, pues situaciones de cómo nos ve una hegemonía, no nada más la local de los Estados Unidos, sino de los intereses hegemónicos planetarios que tienen injerencia en nuestros recursos naturales y en la estabilidad democrática de nuestros pueblos. Y bueno, pues en esto es la reflexión de decirlo así y ver también que un país que pues no se había oído hablar de la violencia exacerbada como lo vivimos, por ejemplo, en México o en Colombia. Y pues esto ya pone otro grito en el cielo. Y no es nada más una situación aislada, repito, sino es una enfermedad, un cáncer que nos está pues invadiendo poco a poco. Y pues a mí me gustaría presentarles a ustedes un punto de vista de Rafael Correa, expresidente en Ecuador, porque da algunos datos e informaciones que creo que deben de reflexionarse y que deben esperar momentos posteriores a el desarrollo de los eventos de investigación para poder comprender la situación y para poder dar una imagen de lo que es realmente el problema a nivel de continente, a nivel de país, a nivel de los recursos que tenemos que defender, porque curiosamente hubo mención a un cartel mexicano. Esto nos dice que también imaginen ustedes en un negocio criminalmente organizado los intereses hegemónicos que hay detrás y que pues implica la acción directa de agentes, de organizaciones o direcciones de inteligencias pues que persiguen precisamente una desestabilización general, una pandemia continental. Este punto de vista creo que es interesante, así es que lo presento para ver y irnos clavando poco a poco en este fenómeno y poder dar una opinión y una reflexión sobre los hechos, porque vean ustedes la importancia logística que tiene un evento como el pasado del 9 de agosto, porque varios países, entre ellos México y los Estados Unidos, van a entrar en procesos de elección. Va a el tema de la democracia salir entonces a relucir nuevamente con todos los asegúnes que implican las diferencias estratégicas, logísticas, políticas, económicas y sociales en cada país. Y esto pues no exime de ninguna responsabilidad a los dirigentes, pero sí nos marca
un parteaguas muy, muy especial, el magnicidio en Ecuador. Con ustedes esta opinión. Buenas tardes, ¿cómo está Rafael? Ecuador consternado por este asesinato. ¿Cuál es su opinión sobre este execrable hecho? Más allá de que fue él uno de sus más vehementes adversarios políticos. ¿Por qué este crimen ahora, a pocos días de las elecciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Yo también estoy consternado, al igual que toda mi patria. Y usted lo ha dicho, ¿no? Fue uno de los peores opositores de muy, muy mala manera contra mi gobierno, y pese a eso nunca le pasó absolutamente nada, ¿no? Las cosas han cambiado gravemente, hay una destrucción total del país, yo no he visto destrucción igual en época de paz, es decir, sin guerra civil, sin guerra abierta, y doy cifras. Cuando yo dejé la presidencia éramos el segundo país más seguro de América Latina, con 5.6 asesinatos, homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, éramos referencia, Ecuador se conocía como una isla de paz. El año anterior acabamos con 25.3 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, es decir, cuatro veces más, ¿no? Y este año, si es la tendencia, acabaremos con cerca de 35, lo cual nos convertirá en uno de los 15 países más violentos del planeta. Esa es la destrucción que han hecho con el país, desinstitucionalizaron todo por odio, por persecución política, no le importó destrozar todo, no tomaron las medidas adecuadas, siempre ha habido crimen organizado en Estados Unidos, en Bélgica, en Ecuador, pero ahora se ha infiltrado en el Estado, es claro que hay infiltración en el gobierno, en la fuerza pública, y vemos unos niveles de violencia sin precedentes, y tampoco se toparon, como le decía, las precauciones, por ejemplo, cuando hubo una mutación del negocio de la cocaína, no hubo ya mercado por el fentanilo en Estados Unidos, que está matando a los estadounidenses, una droga mucho más potente, mucho más barata, y empezaron a mandar más cocaína hacia Europa y el territorio de paso en Ecuador. Eso se sabía y no hicieron absolutamente nada, y hoy lloramos lágrimas de sangre con un país destrozado, extremadamente violento, y donde el crimen organizado, y ese es el punto crucial, ha infiltrado el Estado. Tanto el gobierno como sistema judicial, como política en general y también la fuerza pública. Ahora, Lasso considera que la mejor solución es traer al FBI para que investigue este crimen. ¿Cómo lee usted los hechos? Le repregunto, ¿a quién interesaría este asesinato? Mire, el reconocimiento de la incapacidad, o sea, aparentemente es un problema de mafias que Villavicencio había dicho que, qué sé yo, los iba a aislar y todo eso, y parece que es una venganza de un grupo llamado Los Choneros, pero tiene que verificarse esa hipótesis, ¿no? Por supuesto, ya los politiqueros irresponsables de siempre quieren culparnos de esa muerte porque nosotros éramos adversarios políticos acérrimos de Villavicencio. Entonces son las estupideces que se viven estos días. Pero téngalo claro, o sea, un operativo de esa magnitud, las coincidencias que se han dado. Villavicencio estaba amenazado, era uno de los hombres más protegidos del país. Pese a eso, lo sacan por la puerta de enfrente, sin chaleco, sin casco, en una camioneta, ni siquiera un carro blindado, sin las más mínimas precauciones. Vienen los sicarios del otro lado y disparan y lo matan, ¿no? Y luego capturan a un sicario, uno de los asesinos, y dice que muere transportándolo herido a la fiscalía. Ahora vemos que llegó vivo a la fiscalía, pero fallece en condiciones muy misteriosas. ¿Y por qué lo lleva a la fiscalía en lugar de llevarlo a un hospital? Entonces, un operativo de esta magnitud, ni siquiera una mafia de estas muy poderosas del narcotráfico tiene capacidad de hacerlo. Claramente, para mí, hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la policía. Esto lo denunció hace algunos meses el propio embajador de Estados Unidos, que había narcos generales. Y es claro que todo lo que vivimos hoy en día, la impunidad, el descontrol, es porque hay complicidad desde dentro de la fuerza pública. Sobre lo de Lasso, pues que su estado de excepción es el enésimo, porque no es solo dictar estado de excepción, sino tener una estrategia integral de seguridad, que el crimen organizado no se combate solamente con más pistolas a la policía, que tampoco la tienen, sino con inteligencia, con tecnología, con articulación internacional, y todo lo destrozaron. Y llamar al FBI, pues muestra el fracaso de su gobierno, y lamentablemente con su gobierno ha hecho fracasar al Estado. Ya podemos llamar a Ecuador un Estado fallido. Ahora, los propios familiares de Fernando Villavicencio culparon al gobierno por el estado de las cosas, de la inseguridad, de que no se le dio la debida protección pese a que habían intensificado estas amenazas. ¿Cómo ve usted este escenario y qué se debió haber hecho, que se debe hacer ahora mismo por parte del gobierno? Bueno. Mira, yo he sido presidente de la República y he sido candidato.
sabemos algo de protocolo de seguridad. En el video, cuando atentan contra Villavicencio, se ve claramente que se han roto todos los protocolos, todos los protocolos. ¿Cómo entender aquello? Si era uno de los hombres más amenazados, de más alto riesgo en el país y normalmente andaba con una seguridad muy grande. Y ese rato, cuando lo asesinan, todo falló. Entonces, yo no me atrevería a acusar a nadie, que sigan las investigaciones, pero comprendo la indignación de la familia de Villavicencio porque por lo menos ha habido grave negligencia en este atentado. Ese momento, cuando fue asesinado Villavicencio, o sea, hablar de seguridad es un mal chiste, ¿no? Porque realmente no se seguía ningún protocolo de seguridad. Ahora, Rafael, una cosa más, el tema de la democracia, ¿verdad? Muchos están hablando a nivel mundial sobre la intimidación que provocan este tipo de asesinatos en la democracia. ¿Cómo ve usted el efecto para las elecciones? Bueno, es incierto, estamos esperando, algunos están utilizando políticamente contra nosotros, tratando de vincularnos al crimen, así es la irresponsabilidad, así es la mediocridad de la politiquería que enfrentamos, pero si usted quiere, o sea, es evidente, o sea, que esto nos perjudica y beneficia a la derecha, porque Villavicencio era un candidato muy cercano al gobierno, entonces habían 4 candidatos fuertes, ahora hay 3. Entonces, claramente a ellos los reposiciona. Nosotros estamos muy bien y vamos a ganar una sola vuelta. Habrá que ver los resultados de las nuevas encuestas, cómo el país está percibiendo estas cosas. Y a no perder la calma, tener cabeza fría. Muchas veces crean problemas para tener sus soluciones. Ecuador hace 6 años es el segundo país más seguro de América Latina. Yo lo encontré en 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es la situación actual, pero grave también. 18 homicidios. Lo damos en 5.7, con políticas integrales de seguridad. Hay que dividir el crimen en 2 partes, por lo menos. El crimen organizado, que tiene otra lógica, es transnacional, ¿no? Que no depende de la pobreza, desarrollo humano. Y la delincuencia común, que sí, que es el tipo de desempleado que sale a saltar para llevar comida a su casa y que se combate con políticas sociales, desarrollo humano, combate a la pobreza, etc. Entonces hay que entender lo que es la seguridad y tener una política integral, eso no existe en los actuales momentos. Pero a no perder la calma, a no perder la cabeza, y algunos están llamando a un gobierno militar. ¿Cómo hicimos tanto nosotros en democracia? ¿No? Porque se puede hacer. Fue el neoliberalismo, estos gobiernos irresponsables, que desmantelaron todo. Decían que era ministerio, Estado obeso, eliminaron el Ministerio de Corredores de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, ahora las cárceles están bajo control de las mafias, eliminaron el Ministerio del Interior encargado de la seguridad ciudadana, el control policial, la policía ha vuelto a ser mendiga porque no tiene presupuesto, destrozaron el ECU-911, el sistema integral de seguridad más completo y moderno de América Latina. Entonces, no es azar lo que está pasando, sino consecuencia del abandono, de la desidia, de la incompetencia, de la ineptitud de todos estos años. O sea, no perder la calma. Ya lo hicimos una vez. Podemos hacerlo nuevamente en democracia, con respeto a los derechos humanos, sin desesperarnos. Pero no caigamos en la trampa de esta gente que crea problemas para vendernos sus soluciones. Hoy Ecuador, hundido en la violencia, ya no democracia, ya no una dictadura, junta militar, etcétera. A no perder la calma. Rafael Correa con nosotros. Muchísimas gracias por todos estos criterios. Bueno, pues hemos visto aquí que a ojos de buen cubero, con el más mínimo sentido común, las cosas no están claras, el chocolate no está espeso, pero lo que tiene el río revuelto es muy, muy, muy claro de que no es una situación local. Y esta situación pues tiene que tener un desenlace, pero también tiene que tener la lección del análisis de lo que va a posiblemente pasar si las cosas llegan a complicarse. Son países que tienen sistemas democráticos ahora cuestionables y llega la idea nuevamente de los estados fallidos, que yo digo entonces que para la mafia y la criminalidad organizada internacional son precisamente estados funcionales para sus intereses corruptos y degradantes de la dignidad del ciudadano común, de la gente de a pie. Y bueno, pues vimos que una situación así ha sido de muy diferentes formas pues expuesta. Y yo creo que bien vale la pena repetir la canción de Vía Ferreira, Diga No, para seguir con nuestra sección y entrar a la sección musical en estos momentos tan, tan, tan álgidos de la realidad social. Essa canção se chama Diga Não
y es un manifesto contra el genocidio del pueblo negro, tanto de África quanto o afrodiaspórico das Américas e os povos originários. É, a gente fala sobre necropolítica. Faço uma citação também a uma canção de Ellen Oléria, cantora do Brasil, que é referência para o que eu faço. Diga não. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora enquanto você tá rindo. Oléria diz assim: andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas como a do meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto, grito pela minha pele. Qual será o meu fim? É que eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo, que a minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora enquanto você tá rindo. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não. A cada 23 minutos mais uma mãe preta chora, coração apertado, e ele só foi jogar bola. Se tiver atrasado, devagar, não corre agora. É que a polícia não viu que era roupa da escola. Necropolítica é isso, te incomoda? E baby me ensinou e eu tô repassando agora. Cheguei falando alto, agora eu tô fazendo alarde pra que você entenda e comece a sua parte. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se armando com a palavra e a escuta. Não vai chorar sua mãe, nem vai chorar a mim. O povo preto tá se armando. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne, foi a carne, foi a carne, foi a carne, foi a carne. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado foi a carne negra, foi a carne negra, foi a carne negra, foi a carne, a carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Pues digamos no a los magnicidios, digamos no. Y ya vieron ustedes que, bueno, pues para no verse más turbados de la tatema, el hecho de las coincidencias, como lo dijo el expresidente Correa, pues son muchos, muchos asegúnes que hay que ver, no nada más a la lupa de un solo estado o de un país, sino a la lupa general de los estados en nuestra América. Bueno, pues con esto entramos a la sección, ahora sí, meramente, pues, musical. No quiere decir que no sea también intensa. Y aprovecho para mandar un saludo a un chileno con presencia en Europa, con radicación en España, mi amigo Héctor Aucant Ulcantum Pinto. Héctor Pinto.
Pinto para los Europeans. Que bien, pues este 6 de agosto, junto con un grupo de Nahuel, se presentó en el Castillo de la Mancha, el 6 de agosto, para hacer una interpretación artística con estos jóvenes músicos. Él, además de ser constructor de saxofones con cañas, con bambúes, con una raíz, un tallo gigante, que son unos instrumentos totalmente artesanales que ha tenido a bien fabricar, y éxito que ha tenido, porque así es que hace más de casi 10 años que nos conocemos, que nos encontramos por primera vez en la calle, él vendiendo sus instrumentos, después algunas tardes que pasamos haciendo música callejera, pues nos hemos seguido, y bien, ahora esta interpretación que tiene mucho, mucho de sentir, me gustaría que pues sea también motivo para que nos mande sus últimos trabajos, porque entre otras cosas culturales, él es marionetista y ha hecho una serie de personajes títeres muy, muy interesantes con el trabajo realizado a nivel social. Héctor Pinto, Héctor Aucant Ulcantum, te mando un abrazo, afecto contagioso, y presentamos esta participación musical en el Castillo de la Mancha en España, con esto que dice así. Uno, dos. Yo, okay, se escucha. Vamos ahí. Chicha del topo. Dibujando palomas blancas.
Moreno, pues la gente no va a agarrar el fusil para disparar si no hay una razón de defensa de la dignidad. Y esto vean ustedes, que los apóstoles del Averno no son nada más unos cuantos, son bastantitos, y los tenemos infiltrados en todos los gobiernos. Y esto, bueno, pues esto nos pone a pensar y a reflexionar. En tanto que, repito, mi abrazo, afecto contagioso desde la frecuencia París Pluriel del 106.3 del FM y el internet rfpp.net hasta a España, y pues que le llegue a toda la banda de Héctor Pinto, Héctor Aucant Ulcantum Pinto, que bien, pues me da gusto presentar su trabajo, y que ya lo hemos tenido aquí en algunas otras ocasiones, pero le voy a pedir algo exclusivo para la próxima, y la lectura de la letra de esta canción, que me parece también bastante interesante, bastante sentida. Y bueno, pues ¿por qué no cambiar ya el rato musical siguiendo la tradición y costumbre? Aquí somos, aquí estamos, de hacer los jams sobre pistas y trabajos que nos mandan musicalmente. Y bueno, pues escuchar a los Deadmans con Jig, que pues bastante, bastante sonoros. Y esto que dice así. Sam don't like my way. Got more bills than time to pay. It's a different situation with your chips cashed in. Roadblocks and ditches, dancing in dead man's chair. Hall since half past two. Ain't nothing like no ballpark view. Perfect combination when you show your hand. Roadblocks and ditches, dancing the dead man's chair. Dancing a dead man's chair.
Bueno, pues escuchamos a los hombres muertos con Jig. Una selección expresamente para esta estación, para este programa Aquí Somos y Aquí Estamos. Y bueno, pues siempre he dicho que el tiempo es el torniquete para la emisión, pero aún nos quedan para esta audición unos cuantos minutos que yo los invito a disfrutar aquí. Aquí en la cabina de Radio Frecuencia París Pluriel estamos trabajando solos ahora en esta estación porque los invitados están de vacaciones, los técnicos están de vacaciones y todo el mundo está de vacaciones aquí en Francia. Y la reentrée, como dicen, la reentrada, pues va a estar bastante intensa esta ocasión. Y bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos con esto? Y pues sería cosa de presentar a Ghana Fool con algo más, o no algo más, no be more. Y bueno, pues, que no se diga más, que se toque ya. My tank is running dry. I'm gonna steal the dark side of the road. Night is falling and it's getting cold and got. Stay all night down. Oh no, they don't like my
yet. It makes me feel good. You know, it's a real thing for me. The real thing for me. Cause I can't. Que bueno, se ha escuchado aquí en París, en esos lugares mágicos. Y bueno, esto me lleva ya para ir cerrando la emisión correspondiente a este domingo 13, donde estamos esperando que el sol no vaya a ocultarse y aprovechar los últimos calores. Salgan a broncearse, salgan a tomar el sol, no nada más para consumir y metabolizar las vitaminas, sino para agarrar un colorcito que no sea, bueno, ya lo iba a decir, bueno, y estoy en el día de que no debe uno ser racista, pero lo blanquito no se ve muy bonito. Estamos aquí y somos aquí. Y bueno, pues, ¿qué les parece un clásico de un grupo argentino? Creo que es argentino, si no mal recuerdo. La Rambla con esta que dice así. Buscar un lugar donde pueda pasarla bien. Toda la tarde he trabajado como un esclavo de Nueva Orleans. Y no quiero pasar esta tarde sin nada que hacer. Esta tarde voy a escapar, mis tristezas tendré que olvidar. Amigos estarán esperando, pues saben que voy solo. Y no quiero dejar esta tarde sin nada que hacer. Todos quieren pasarla bien, todos quieren pasarla bien. Todos, todos quieren salir, todos quieren pasarla bien. Salir de aquí.
aquí. Salir de aquí. Bueno, pues ya sabemos que todos quieren salir de aquí con este blues del esclavo, tocado por la Rambla, haciendo pues gala de aquí, de la música del rock latinoamericano, y esto que ya trajimos a la escena de París. Bueno, chicos, todo esto está como siempre para la reflexión, para la diversión, para el análisis y para decir que aquí somos, aquí estamos y que llegamos al final. Let me be blue, it's gonna say.